Hola cocineros, hoy vamos a preparar bacalao al pilpil, un plato típico de la cocina vasca que está un poco mitificado quizás porque mucha gente piensa que es complicado el preparar la salsa del pilpil, pero vamos a ver un par de trucos y vamos a ver que es realmente fácil y sencillo. Lo importante, como en casi todas las recetas, es la calidad de los ingredientes. Vamos a ver lo que necesitamos y cómo prepararlo. El ingrediente principal es el bacalao. Es muy importante utilizar un bacalao salado de primera calidad, unos lomos que ya veremos que luego cuando lo desequemos se van a echar un poquito, pero tienen que ser unos buenos lomos y, importantísimo, la piel, porque de aquí es de donde vamos a sacar la gelatina que va a emulsionar para poder hacer el pilpil. Usaremos aceite de oliva y sazonaremos con ajo, cayena y perejil. No hay más misterio. Vamos a ver los pasos a seguir y los trucos que vamos a utilizar para hacer un buen pilpil. Primero vamos a cortar estos lomos al tamaño de las raciones que luego vamos a utilizar. Y a continuación vamos a empezar el proceso de desalado. En primer lugar, y con agua fría, siempre con agua fría, vamos a lavar el exceso de sal que tiene ya de por sí. Y ahora llenaremos un bol con agua fría, donde pondremos los trozos de bacalao. Y lo dejaremos en reposo. Preferiblemente en la nevera, con abundante agua, ¿eh? Así en remojo lo vamos a tener al menos 24 horas, cambiándole el agua como poco cada 8 horas. Esto es importante para que el desalado sea lo más completo posible. Uno de los fallos más frecuentes en todos los platos que se hacen con bacalao salado es que no se desala bien y queda demasiado salado. Es importante, lo dicho, el proceso este de desalado, que tiene que durar como mínimo 24 horas. Una vez desalado el bacalao, lo pondremos a escurrir para que no quede demasiado húmedo en el momento de ponerlo con el aceite. Incluso es aconsejable el secarlo con un papel de cocina, para que absorba toda la humedad que se pueda. Para empezar pondremos aceite en una sartén o en una olla de este estilo y lo pondremos a templar. Recordar que la idea no es que se fría el bacalao, sino que se confite para que suelte bien toda la gelatina que tiene. El ajo lo pelaremos y, para que quede muy bien picado, vamos a utilizar esta herramienta, que es un picador de ajos. Y pondremos en la sartén el ajo picado junto con las guindillas. Cuando veamos que el ajo está empezando a dorarse, pondremos las piezas de bacalao con la piel hacia abajo. Y sobre todo recordad que el aceite tiene que estar a muy baja temperatura. Y ahora de lo que se trata es de que con el calor del aceite el bacalao empiece a soltar la gelatina que tiene, para que después se pueda mezclar con el aceite y montar el pilpil. Con respecto a lo que es la cocción del bacalao, con esta temperatura luego le daremos un poquito la vuelta, será suficiente como para que se haga. Ya sabéis que el pescado no necesita demasiado tiempo ni temperatura de cocción.
Lo que sí que tendremos que hacer es ir moviendo la sartén para evitar que se nos pegue el bacalao al fondo de la sartén. Aquí podéis observar cómo van apareciendo las primeras burbujas de la gelatina del bacalao. Esto es lo que estamos intentando conseguir, que el bacalao vaya soltando toda esa gelatina, que es lo que luego emulsionaremos con el propio aceite para montar el pilpil. Cuando haya pasado un rato, podemos ir retirando las guindillas. Lo primero porque nos estorbarán para montar el pilpil, y lo segundo porque ya lo tendremos suficientemente picante. Si queremos, las podemos reservar después para adornar. Si os fijáis, cada vez va saliendo más gelatina, que además se va aglutinando alrededor del ajo picado. Ya veis que cada vez tenemos más gelatina, pero aún podemos sacarle más. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a las piezas para que se hagan un poquito por el otro lado. Con cuidado de que no se deshagan. Con que las tengamos 5 minutos será más que suficiente y ya podemos volver a darles la vuelta para que sigan soltando gelatina. Si se ha desprendido algún trocito de bacalao, como en este caso, lo retiramos porque luego nos estorbará para montar el pilpil. Una vez pasados unos 45 minutos es momento de retirar el bacalao, porque si lo mantuviéramos más tiempo podríamos correr el peligro de que perdiese la jugosidad y no estuviera como nosotros queremos. Lo retiramos y lo reservamos para montar después el plato. Y ahora vamos a empezar con el proceso para montar el pilpil. Lo primero que vamos a hacer es quitar aceite de aquí para que la proporción de gelatina con aceite sea alta para cuando empecemos a montarla. Aunque nos llevemos algo de la gelatina, tampoco pasa nada, porque luego vamos a incorporarla de nuevo. Bien, el fuego lo podemos apagar ya y ahora vamos a empezar ya con el proceso de montaje. Para ello vamos a verter todo esto en otro recipiente, porque lo que vamos a hacer es batir con unas varillas. Entonces, para evitar que se nos rayen recipientes de este estilo que tienen el fondo con teflón, utilizaremos algún otro que no corramos este peligro. Y a continuación, con unas varillas vamos a empezar a batir. De lo que se trata es de lo que os he dicho, de hacer una emulsión. Algo que se me ha olvidado decir antes es que para empezar a emulsionar, para empezar a batir, es interesante dejar que se enfríe primero un poquito el aceite, ¿eh? Otro método que también funciona, en vez de con las varillas, es hacerlo con un colador. El hecho de que funcione esto con un colador es porque lo que estamos haciendo es introducir aire en la mezcla, que al fin y al cabo es de lo que se trata una emulsión. Si alguna vez os habéis preguntado de dónde viene el nombre de pilpil, no es nada más que una onomatopeya del ruido que hace aquí el líquido al emulsionarse. Fijaros que ya va cogiendo cuerpo, ya va cogiendo más densidad. Una vez que el pilpil haya cogido cuerpo, podemos empezar a añadirle un poquito más de aceite poco a poco y continuar con el trabajo.
y así hasta que acabemos con el aceite o tengamos la cantidad de salsa que necesitemos. Y con esto listo. Y ahora ya procedemos a emplatar. Pondremos los dos trozos de bacalao, un poquito de perejil para que le dé una tonalidad de color, y por último el pilpil. Y con esto listo para comer. Que aproveche.